Este lunes, el Metro de Panamá cumplió un año de funcionamiento. Los usuarios señalan que se ha convertido en un gran aliado. Bueno, a mí me gusta el metro porque llego rápido a los lugares, aunque las inconveniencias que pasan con que se llena mucho, por ejemplo, en San Miguelito. Pero gracias al Metro de Panamá es más rápido el transporte. Está perfecto porque uno llega a tiempo a su trabajo, a su hogar, a su destino. En un año ha movilizado más de 57 millones de viajeros. Cuando empezó a funcionar se estimaba que transportaría 120 mil viajeros diarios, pero pronto esta cifra fue superada y se ubicó en 200 mil diarios. En las quincenas mueve 20 mil viajeros más, llegando a los 220 mil diarios. Los sábados el movimiento disminuye y transporta entre 150 mil y 160 mil, y los domingos 80 mil viajeros. Hemos estado muy por encima de lo que es habitual en lo que es la fiabilidad del sistema. Después de este año, la fiabilidad es de un 99,75%. Actualmente se trabaja en la ampliación de la línea 1 hasta San Isidro. Se espera que esté finalizada en junio próximo. Esta transportaría unos 15 mil viajeros más, llegando a los 215 mil diarios. Ahora los trenes, que pasan cada 3 minutos, con la extensión el tiempo aumentaría 3 minutos con 20 segundos. De cara a la inauguración de San Isidro, pues intentaremos solucionarlo provisionalmente, a lo mejor hasta incluso retirando algunos asientos de los trenes para mejorar, aumentar la capacidad. Cuando se dé la integración del sistema de transporte entre metro y metrobús, se modificará y subirá el pasaje, que actualmente es de 35 centavos un viaje. En el 2014, el costo de operación y mantenimiento del metro fue de 40.6 millones de dólares y el ingreso por tarifa solo alcanzó los 10.7 millones. Se destina un subsidio anual de 50 millones de dólares dividido en 20 millones de dólares para transporte de pasajeros y 30 millones para operación y mantenimiento. En Corea, el metro tiene abajo en sus áreas, abajo tiene locales comerciales, y eso es una forma de ayudar a financiar el metro para que no tenga que ser subsidiado solamente por el gobierno. Yo creo que los beneficios que le ha dado a la gente el metro ha sido tan grandes que estoy segura que todos entendemos que se necesita mantener. Y para mantenerlo necesitamos pagar lo que sea lo adecuado. Desde que entró en operación se han dado varias fallas, algunas relacionadas con la electricidad. Los administradores aseguran que es normal en un metro nuevo. De cara para evitar esto, estamos planteando un acuerdo con el canal para que en los casos de que eventualmente se vaya la energía en todo el país, pues entonces que nos den acometida a ellos. Ya se trabaja para la construcción de la segunda línea, que partirá desde San Miguelito hasta las comunidades de la 24 de diciembre y Nuevo Tocumen. María de Gracia, TVN Noticias.